pues, manito, pero... tú sabes con lo que yo tengo una vaina, gente. No, la policía. Dame tirar la rencilla, maldita. Que lo que de lo mío, que hay de nuevo. Buenos días, te estaba tirando arencia, ve que hacía. Naki planchao, donde la abuela mía. Wow, tú sí está bien, pero ¿quién como tú? No me delta, no relaje, que lo que dame la luz. Nah, yo aquí pensando en algo que quiero hacer. Tanto te caigo allá y tú me montas, que lo que. Peligrosa, explícame esa cosa. Yo no sé, por la cabeza a mí me pasan tantas cosas. Delta, que lo que, dame la luz, ponme al día. Ah, por lo visto te gustó la idea mía. Sí, porque estoy roto y quiero buscarme par de pesos. Yo también estoy pa' eso, te voy a explicar el proceso. Mira, hay un pana mío que transporta mercancía. Me dijeron que van a Zoom en vivo en uno de estos días. Pero ¿cómo así? Vaina con mercancía. Yo no quiero estar en juidero con estos policías. No, hombre, no. ¿Qué problema con policía? Nada más son par de pesitos pa' que llene la alcancía. A un lado di que vaina con mercancía. Es más, busca los juguetes para hacerle esa avería. Salimos a la calle y no le paramos a nada. Cuarto nos vamos a buscar, somos la mente maestra. Si te pasa con nosotros, tenemos las conexiones. La gente que te secuestran. Lo que calentón, esto parece un fogón. No le pare municiones, la tenemos de esta. Es mejor que no te pasen, pa' que no la maquen. Y no tengan que darte como a piñata en la fiesta. De lo mío, tú no me das la luz. De que lo que con la pistola y el tigre. Oh, pero yo no te dije, manito. Pero ya yo tengo eso. Oye, ya yo mangué los hierros para hacerle la vuelta al tipo. ¿Cómo así? Dos pistolas. ¿Cuánto dices? 3,000 y pico. Ok, ¿dónde está el tipo? Porque ya yo quiero darle. Dame page y hora donde hay que frenarle. No le pare caerme atrás, que yo sé dónde llegarle. Pa' prenderle la TV y fundirle los canales. Y manga los materiales. Tú no sabes tú. Tú lo sabes. De lo mío coronamos y tenemos el F por camión. Pero no haga mucho bulto para no llamar la atención. De lo mío coronamos y tenemos el F por camión. Pero no haga mucho bulto para no llamar la atención. Ahora sí, coronamos y la cosa se puso buena. Entonces vamos a meter mano en la segunda escena. Tengo una gente ubicada que trabaja para el gobierno. Se está echando la funda y anda en un carro modelo. Que trabaja para el gobierno, eso suena interesante. Vamos a quitarle el carro y lo tiramos para adelante. Tú nada más dame la hora, la fecha con tu minuto. Que yo saco la pistola y de una vez me pongo bruto. No te ponga bruto, que de mañana no pasa. Cuando salga del trabajo lo interceptamos en la casa. Ok, confío en ti que eso de mañana no pasa. Tranquilo, mañana le damos su jaque mate. Thank you.
usted quiero decir que últimamente he estado cogiendo para la iglesia con mi mujer y he experimentado algo diferente a lo que nosotros siempre hacemos. Algo fuera de los lujos, de los carros, del dinero. En realidad algo diferente y te aseguro, hermano, que es lo mejor. Es lo mejor. Para mí que tú estás haciendo negocio con el pastor. ¿Cómo así? Tú siempre relajando. No, es que lo que pasa es que, loco, tú nunca me has dicho nada de iglesia. ¿Y por qué tú no quieres ir a la iglesia ahora, hermano? La verdad es que si nos está yendo tan bien con los negocios que hacemos, no sé por qué tú quieres ahora de repente ir a la iglesia. Ahora te quieres convertir en el más santo. La semana pasada hicimos un negocio y este fue el resultado. Entonces, ¿por qué ahora tú quieres de repente cambiar? ¿Tú crees que eso es todo? Para mí es todo, es lo que me ha llenado en todo este tiempo. Generación tras generación, la humanidad ha querido tener lujos y riquezas, obtener el poder de todo lo que hay debajo del sol, sin pensar o imaginar el daño ocasionado. La palabra dice, guárdate ante toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Hoy aprendí que el dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, y que la humildad hace grandes personas. Al fin y al cabo, la verdadera riqueza está en el reino.